Hola amigos, bienvenidos a mi canal Carman Games. Y bueno, pues vamos a hacer el desafío de ese Raiden Oscuro en dificultad antiguo. Vamos ya por la quinta torre, primera pelea de esta quinta torre. Y bueno, aquí nos dicen que debemos ir con Shinnok y Kung Lao en nuestro equipo. Y bueno, el tercer personaje puedes poner el que tú quieras. En este caso hemos puesto a Aeron Black, Dragón Negro. Para estas tres primeras peleas, luego habrá que cambiar de personajes. Y bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar con ese Aeron Black Dragón Negro. Bueno, vamos a hacer el 3 nada más empezar, aunque nos quiten 70% de vida. Sino para que no nos lo fundan. Ya vamos a hacer el friendship. Si podemos, hacemos el friendship de ese tren, de ese Ron Black. Y damos unos golpecillos para bajarle la vida. Bueno, vamos a cambiar. Lo hacemos ahí el friendship. Bueno, pasa, ya ha estado el friendship de Ron Black. Le damos a continuar. Aquí lo malo es que si meto a Ron Black, luego me lo va a sacar Tremor y me lo puede tumbar. Bueno, pero es la única forma de conseguir rápidamente conseguir el friendship. Bueno, 70% de vida que perdemos, pero hacemos el ex rey. Bueno, metemos aquí a Tremor, pero a Tremor no, a Sinnoh Osificador. Bueno, pues otro friendship ahí que tenemos. Bueno, pues lo volvemos a hacer, volvemos a hacer ese friendship de ese Ron Black. Bueno, pues para tercera pelea y vamos a ver si conseguimos otro friendship. Vamos a por otro friendship. Bueno, pues el 70% de vida que perdemos a cambio del X-Ray. Bueno, metemos a Sinnoh. Sinnoh Osificador. Bueno, pues especial tractor de este.
Sino, bueno, vamos a meter a Kung Lao, el truco del sombrero. No, este es el maestro Shaolin. Bueno, pues ahora sí vamos a meter a... No, 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 no. Me lo fundieron. Qué asquito, me han dejado hacer otro frenzy, pero bueno, da igual, hemos conseguido ganar la pelea. Y bueno, pues ahí vamos a continuar. Y ahora pues a cambiar de personajes que toca. Bueno, pues vamos a seguir con Sino, con Puño Shaolin, el Kung Lao, y con Sonya Blade de Copa Combat como tercer personaje. Y bueno, pues con esto vamos a ir a partir de ahora. A ver si conseguimos avanzar un poquito en la torre. Este desafío antiguo. Porque no vamos a poder hacerlo del todo. Porque nada más que tenemos dos Sinnoh. Por un lado no hay problema porque tenemos cuatro, pero bueno, solo hay dos Sinnoh. Pues no vamos a poder hacerlo del tirón, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, pues ahí contra nuestro hermano gemelo malvado. Bueno, pues eliminado y fuera. KTFO. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos. Y aquí hay uno de vampiros. Los enemigos te dan vida para recuperar la suya. Bueno, pues vamos a hacer la misma técnica. Vamos a meter a Sonya nada más empezar. Y así pues temporalmente nos quitamos a uno de encima. Bueno, ahí tenemos a su cero círculo de sombras. Ya está, que no nos deja, ¿eh? Bueno, pues especial ataque de Sonya. Metemos a Sinnoh contra ese círculo de sombras, ese Kung Lao. Hacemos el especial ataque 2. Vamos a meter a Kung Lao. Esta recarga bien rápido. Y bueno, con el especial ataque 2 ganamos. Ahí está. Now do I have your respect? Outstanding. Bueno, pues vamos a continuar. 3.250 moneditas y seguimos. Bueno, pues sexta pelea. Y vamos a usar la misma técnica metiendo primero a Sonya. Queda la vampiresa. Bueno, pues especial ataque 2 de Sinnoh.
Y nos quitamos de medio a esa vampiresa. Bueno, pues continuamos. Y toca recarguita. Bueno, pues misma técnica. Vamos a meter a Sonia nada más empezar. Y bueno, pues a intentar ganar. Bueno, pues ahí viene Hanzo Hasashi. Bueno, pues vamos a hacer especial ataque 2. Lo que hemos asignado para este Kenshi ya es antiguo. Metemos a Kung Lao y es una. Ahí tenemos a nuestro hermano gemelo malvado. Hacemos el 2 y con eso conseguimos otra victoria. Bueno, pues seguimos, continuamos ahí. Octava pelea y tenemos de entrada a Kung Lao. Círculo de sombras, pero nosotros vamos a meter a Sonia nada más empezar y lo vamos a sacar temporalmente y a dejarlo para el final. Bueno, pues ahí está. Aquí. Aquí el borracho, el que cierra los bares. Bueno, pues especial actor de Sonia, fuera ese borrachito. Con si no, y aquí. Y creo que también a Kung Lao. Ahí está. KTFO. Bueno, pues otra victoria que conseguimos para completar este desafío antiguo. 3.500 moneditas. Novena pelea. Y bueno, pues misma estrategia, metiendo a Sonia al principio. Intentar ganar esta pelea para seguir subiendo peldaños. Bueno, especial ataque 2 de Sonia. Fuera esta Tania Kobujutsu. Metemos aquí a Sinok para derrotar a ese Jax Briggs. Circo de sombras, el bruto del infierno es. Bueno, pues ahí tenemos a su cero circo de sombras. Nosotros vamos con Kung Lao. Hacemos especial attack 2 y con eso deberíamos ganar. Ahí está. Now do I have your respect? Impressive. Bueno, pues continuamos. Y toca recarga. Bueno, pues recarga exitosa y vamos a ir con ese Kung Lao puño Shaolin. Aquí hay disminución y nos dicen que el poder se genera de forma más lenta.
Vamos con este, que este tiene un 50% más de recarga más rápido que los demás. Ahí tenemos a Hanzo Hasashi, nos hace sangrado. Ahora nos hace quemadura. Fuera. Ahí está Tremor. Tremor réplica. Bueno, especial ataque 2. Vamos a meter a Sinnoh. Bueno, este no tiene el poder, este Mamonetis. Mamonetis. Bueno, pues especial ataque 1 y ganamos con ello. Now do I have your respect? Bueno, pues seguimos. Vamos a ir con Kung Lao, que recarga bien rápido. Bueno, pues ahí tenemos al Scorpion demoníaco. Bueno, pues ahora le vamos a hacer también nosotros el 2. Bueno, ahí viene el puño Shaolin, nuestro hermano gemelo malvado. Vamos a meter a Sonia. Ahí tenemos el círculo de sombras. Bueno, pues especial attack 2 para este Kung Lao. Metemos a Sinnoh. Y con este hacemos especial attack 2 y con eso tenemos otra victoria. Bueno, pues vamos a por otra pelita más, 3.750 monedas. Y vamos a empezar contra ese Kenshi, dios antiguo. Bueno, especial attack 2. Fuera. Metemos a Sonia. Y vamos a luchar contra Sinnoh vengativo. Bueno, ahí le hacemos el 2. Y seguimos teniendo el 2. Porque tengo la bola esa de, pues no me acuerdo cómo se llama, vamos a mirarlo porque no me acuerdo. Bola de Moloch, creo que es. Bueno, vamos a hacer una recarga y ya seguimos. Bueno, pues seguimos y a ver cómo era eso que se llama. Es bola con cadena de Moloch. Bueno, con eso pues te da un 30% de probabilidad de que tus especial ataques sean inbloqueables, no. 10% de potencial de probabilidad de golpe letal, no. 100% de reducción de costo de poder durante el especial attack 2. 15% de probabilidad de efecto. Bueno, pues ahí está. Te reduce el 100%. Y un 15% de probabilidad de que te luzca el 100%. Bueno, pues vamos a ir con Kung Lao a por este dios antiguo.
fuera, ahí viene el Kung Lao del Círculo de Sombras, duelo de Kung Laos. Tenemos a Shino contra la vampiresa. Metiendo el número de sombra incandescente. Hacemos el 2. Y bueno, pues otra victoria que conseguimos. Vamos a darle a continuar. Tenemos de entrada tenemos réplica. Vamos con Kung Lao. Y bueno, pues ya si vencemos esta estaremos en el ecuador de esta torre. Bueno, se emociona Tremor. Fuera, y tenemos a la traicionera. Le vamos a hacer especial attack 2. Bueno, ahí tenemos a la Kobujutsu, metemos a Shinnok. Shinnok vengativo, sombra incandescente. Especial attack 2. Y conseguimos la victoria. Bueno, pues vamos a continuar. 4.000 moneditas. Y aquí hay uno de enfurecido y nos dice: los enemigos recuperan poder más rápidamente. Bueno, pues aquí equipo de dioses antiguos. Dos Raiden y ese Kenshi. Y bueno, pues vamos con Shinnok. Apuesta Raiden clásico. Marca de la muerte. Baja de especial attack 1. Me aturde. Y nos hace el 2. Se emociona. Pero entonces también tenemos para hacer el 2 y lo vamos a hacer, claro que sí. Ay, que ya me tenía sonido y me he confundido. Tenemos a Sonia. Ahí está el dios antiguo Kenshin. Bueno, hacemos especial attack 2. Ahora si metemos a Shinnok y hacemos el 2, nada más entrar, lo tenemos ya ahí preparado. Y bueno, pues otra victoria más. Creo que me quedan todavía dos recargas, si no recuerdo mal. Bueno, pues pelea 16, equipo de Scorpion y de Jackie Bridge. Y nosotros probamos con ese Kung Lao. Bueno, vamos a ver si podemos hacer el Special Attack 2, que se ha emocionado mucho este Scorpion. Y nos lo está pidiendo a gritos que le hagamos el Special Attack 2. Bueno, pues ahí nos deshacemos de momento de Jackie. Un Scorpion demoníaco. Bueno, pues Special Attack 2 de esta Sonia. Metemos a Shinnok. Especial attack 2 de Shinnok y con eso deberíamos ganar la pelea. Claro que sí, ahí está. Now do I have your respect? Outstanding. Bueno, pues vamos a continuar.
pelea. 17, tenemos a Jason Burgess de pesadilla de entrada. Pues vamos a por él. Vale, se empieza a emocionar. Se emociona otra vez. Bueno, pues decía atractor de Kung Lao, con eso lo vamos a mandar fuera. Metemos a Sonia. Fuera temporalmente ese Jax. Jax Briggs. El bruto del infierno. Bueno, pues especial ataque de Sonia. Este taqueda, fuera. Ahora metemos a Sinok. Aquí hacemos el 2. Y debería ser suficiente. Pues ahí está. Otra victoria conseguida. Bueno, pues vamos a continuar. Nos dan 4.250 moneditas. Pelea 19. Tribor y Kung Lao del Círculo de Sombras. Tribor Sector y Tribor Sub-Zero, creo que eran. Sí, el otro Sub-Zero. Bueno, por el duelo de Kung Lao, aquí le vamos a hacer el 2. Y bueno, ahí tenemos a Tribor Sub-Zero. Me hemos metido a Sinok. A ver si podemos hacerlo con él. Bueno, pues sombra incandescente. Hacemos especial ataque 2, tiene debilitamiento y marca de la muerte. Y bueno, ahí lo tumbamos. Y conseguimos otra victoria más. Nos queda una recarga. Nos debería de quedar una por hoy. Así que vamos a utilizarla y avanzar un poquito más. Bueno, pues última recarga exitosa. Y vamos con ese Kung Lao Puño Shaolin. Quedan 3 peleas y luego habrá que o bien esperar a mañana o descansar un ratito para poder seguir jugando. Pero vamos, para pasarlo hay que esperar a mañana o hacer varias pausas, porque todavía nos queda bastante para completar el desafío y ya no quedan más recargas. Y son 3 peleas. Bueno, nos quitamos de momento ese Liu Kang. Ahí está la Kobu Jutsu. Vamos a meter a Sinok. Bueno, vamos a ver que indecente, pero le metemos a Sonia y hacemos el especial attack 2. Y bueno, pues ahí tenemos otra victoria. Vamos a la pelea 20. Ah, bueno, he dicho que para el desafío de la próxima semana hace falta contar con Jackie Bridge. Y bueno, más adelante este video diré quién es ese personaje de esa próxima semana. Y bueno, aquí tenemos Regeneration. Los enemigos regeneran salud con el tiempo. Bueno, vamos a seguir con ese Kung Lao, que se nos está dando buenos resultados, puesto que recarga bien rápido. Los Special Attacks. Bueno, y cambia a su cero círculo de sombras, nos congela, congelación.
Bueno, especial ataque 2, nos vamos a ver si mandamos fuera este Sub-Zero. Ahí está, vamos a meter a Sonia. Nos quitamos de momento a ese Jax y tenemos aquí a Kung Lao, el de Círculo de Sombras. Hacemos especial ataque 2. Resiste, vamos a meter a Shinnok. Hacia ataque 2 de Shinnok, a ver si conseguimos que caiga ya. Y bueno, nos queda Jax. Vamos a meter a Kung Lao. Ya tenemos el poder ahí. Bueno, vamos a hacer ataque 2. Bueno, resiste. Pero con Sonya ya terminamos con unas pataditas. Bueno, pues continuamos. Unas cuantas moneditas más. Y pelea 21. Tenemos al borracho de entrada, el que cierra los bares. Y bueno, pues vamos a por él. Bueno, pues especial ataque 2 y lo vamos a mandar fuera. Sonia y viene escorpión demoníaco. Bueno, pues emociona haciendo el especial ataque 2, nosotros también vamos a hacerlo. Y tenemos otra barra más. O sea, para poder hacer otra vez el especial. Vamos a hacer el 2. Resiste, metemos a Shinnok. Hacemos el 1, nuestro hermano gemelo malvado. Y conseguimos la victoria. Bueno, pues vamos a continuar. No quedan más recargas, así que a descansar un poquito. Y ya volvemos luego o mañana. Bueno, vamos a hacer unas peleitas más. Vamos con Kung Lao, Maestro Shaolin, con ese Noob Saibot y con ese Shinnok Osificador. Vamos a por ese Tremor Réplica. Y vamos con el Maestro Shaolin. Y hacer unas cuantas peleitas más. Bueno, por fin nos hemos sincronizado. Ya empezamos con... Que si la abuela fuma... Bueno, pues ahí tenemos... Una victoria más. Ya vamos a continuar. Vamos a por... Aquí tenemos a Jackie Bridge cosplay, al borracho, el que cierra los bares, y a Scorpion demoníaco. Vamos con ese Maestro Shaolin. Especial ataque 2. Metemos a Shinnok contra el borracho. Vamos a hacer especial ataque 2. Nosotros también hacemos el 2. Bueno, metemos al Noob Saibot. Vamos a meter al Maestro Shaolin.
Bien, pues ataque 2 para ganar. Y tenemos otra victoria. Bueno, pues continuamos. ¿Cuántas moneditas que nos dan? Y pelea 24. Raiden, ¿y yo estáis? Kenshi, Dios antiguo, y ese Hanzo Hasashi. Nosotros vamos con el maestro Shaolin. Y bueno, como no tenemos recargas, pero puedo hacer tres peleas más con otros, cambiando de personajes. Bueno, especial attack 2. Metemos a Shinnok. Shinnok justificador. Especial attack 2 y volvemos a tener el 2 porque tengo la bola con cadena de Moloch. Lo utilizamos. Y bueno, ahí tenemos otra victoria. Bueno, pues vamos a continuar y así vamos a tener que cambiar de personajes. Pero si sale eso, pues no. Bueno, pues vamos a ir con Sonia, con el puño Shaolin Kung Lao y con ese vengativo Shinnok. Y aquí tenemos contragolpe, 50% de probabilidad de que el daño del Special Attack sea reflejado. Bueno, vamos a empezar así, vamos a meter a Sonia nada más empezar. Esa entrada con Sonia. Bueno, pues especial ataque 2 de Sonia. Vamos a meter a Kung Lao, que me carga más rápido. Bueno, pues especial ataque 2 de Kung Lao. Metemos a Shinnok para este Jason Burgi, pesadilla. Bueno, hacemos el 2, pero nos sale rana, lo esquiva. Bueno, tenemos a Sonia. Hacemos el 2, pero lo consigue esquivar también el Mamonetis. Bueno, metemos a un lado, hacemos el 1, también lo esquiva. Bueno, hacemos el 1 otra vez, pero esta vez ya sí se lo come. Y de lleno además, de lleno. Bueno, todavía podemos hacer dos peleitas más, así que las vamos a aprovechar. Y bueno, pues tenemos ahí a Scorpion Hanzo Hasashi, a Kung Lao y a Jackie Bridge. Ahora empiezan las peleas. Bueno, mira, ese Jackie Bridge, por ejemplo, os valdría para ese desafío de esa próxima semana. Y bueno, aquí las peleas ya son de... hay que ganarlas como máximo en un minuto. Y bueno, pues entramos así, pero vamos a meter a Sonia nada más empezar. Muy bien, era Jackie. Bueno, pues hacemos el especial ataque 2. Vamos a meter a Kung Lao contra nuestro hermano gemelo malvado.
hacemos el 2. Fuera. Metemos a Sinnoh. Y bueno, hacemos el 2 de Sinnoh a ver si es suficiente para ganar. Pues claro que sí, cómo no. Bueno, pues ahí tenemos otra victoria más, subiendo otro peldaño más en esta torre. Del desafío antiguo. Bueno, pues ahí nos dan 5.000 moneditas y seguimos. Bueno, pues vamos a hacer esta pelea y ya luego habrá que tomar un pequeño descanso. Bueno, vamos a empezar así, vamos a meter a Sonia nada más empezar. Para quitarnos temporalmente uno de medio. Y dejarlo para el final. Ahí viene el Jason de pesadilla. Bueno, esta pelea, si se empieza a esquivar los special attacks, nos puede ser perjudicial. Pero bueno, parece ser que sí se lo come. Vamos a meter a puños a Olin. Hacemos especial attack 2 y fuera ese Scorpion. Nos queda Kenshi, dios antiguo. Bueno, hacemos el 2 y bueno, pues otra victoria más. Quedan tres peleas que en breve las hacemos. A ver si ya concluimos el desafío en dificultad antigua de este Raiden oscuro. Vamos con Sinnoh, con Kung Lao y con Raiden. Vamos a empezar con Sinnoh. Y bueno, pues a ver si conseguimos ganar la pelea. Tenemos un minuto para ello. El especial attack 2 y a ver si ya lo sacamos de aquí. Bueno, no menos. Ahí viene Liu Kang, el clásico. Bueno, pues ahí hacemos el especial attack. Vamos a meter a Kung Lao y bueno, nuestro hermano gemelo malvado. Vale, ya hacemos el 2. Vale, pelea conseguida. Ya estamos en la 29, que es la pelea más difícil de todo el desafío. La 29 de la torre número 5. Y bueno, pues aquí contamos contra Raiden Ninja Styles, contra Raiden Clásico y con Kenshi, dios antiguo. A ver si lo conseguimos, porque esta pelea está dura, ¿eh? Esta peleita está dura. Y encima este tiene el poder de no dejar cambiar cuando te lo haga. Y sí que se puede complicar bastante las cosas. Bueno, y hacemos el 2 a este Kenshi, dios antiguo. Vamos a meter a Raiden. Pues si hiciera eso de que no puedo cambiar. Mira, pues ahí creo que tenía para hacer el 3 cuando entró Raiden, pero bueno, con el 2 también lo conseguimos. Bueno, pues ya vamos a por ese jefe. Well done. Bueno, para el próximo desafío dije que os hacía falta contar
con Jackie Bridge. Y el personaje se puede conseguir para con Jackie Bridge en el próximo desafío que viene. Es a este Ermac Faraón. Festín de almas. Por cada personaje derrotado y por cada oponente que resucita, tu equipo recibe menos daño y aumenta su probabilidad de crítico. Estos efectos se acumulan. Bueno, pues este es el personaje del siguiente desafío. Y para el siguiente de estos hace falta contar con Ermac, así que hay que conseguirlo para poder seguir haciendo los desafíos. Para este que viene Jackie Bridge, conseguís a Ermac. Y para el siguiente que viene, necesitáis a Ermac. Y bueno, pues ahí lo podéis conseguir en ese próximo desafío. Y ahora vamos a por este Raiden Oscuro. Y su pasiva es Virtudes de la Corrupción. Inmune a los ataques imbloqueables, periódicamente Raiden ataques de fuego que provocan daño con el tiempo. Bueno, pues ese es el jefe que viene. Vamos con Sino, con Kung Lao, que son los obligatorios, y con ese Raiden Oscuro, ascendido a 4. Y bueno, pues a nosotros nos viene Dios Antiguo Corrupto, Sangrado, Fuego y Veneno, sanan a Raiden Oscuro en vez de dañarlo. El poder drenado otorga poder en lugar de drenarlo. Ese es el poder que vais a tener si lo conseguís. Y bueno, pues vamos a por él. Vamos a conseguir esas almas. Que cuando vengan los packs de Navidades hay que tener almas para poder comprarlos o por lo menos comprar alguno. Bueno, ya que sacaran un Papá Noel así para poder jugar con él. O un Krampus. Papá Noel, un Krampus que deben que sacarán. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y fuera. Pues desafío antiguo conseguido. Bueno, pues vamos a por los premios, que son 100 almas por completar el desafío antiguo y 54 por ese Raiden, que ya lo tengo ascendido a 4, y 27.000 monedas. Y bueno, pues ahí nos llevamos 154 en un momentito. Y bueno, pues ya está, victoria impecable, y que ya no se puede hacer más desafío porque ya no hay más que hacer. Así que bueno, amigos, para aquí vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que den like. Mandar un saludito a todos mis suscriptores. No olviden suscribirse al canal. Si no están suscritos, compartan, comenten. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.